Una visión y un camino claro bosquejaba el ingeniero Nelson Chuy Mejía desde el año 1998, cuando presidía la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Huaura. Como respuesta al excesivo centralismo y diferentes realidades, lideró una ardua y dura batalla por un justo derecho para nuestras olvidadas provincias, que finalmente logró al modificarse la Constitución Política del Perú y establecerse el Gobierno Regional de Lima, constituida por 9 provincias y 128 distritos. Según el artículo 190 de la Carta Magna, el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son los gobiernos regionales. El artículo 49 indica que la capital de la República es la ciudad de Lima, y el artículo 198 señala que la capital de la República no integra ninguna región. Mientras que el artículo 32 de la Ley de Bases de la Descentralización menciona que la sede del gobierno regional es la capital del departamento respectivo. En el caso del departamento de Lima, la sede del gobierno regional es la capital de la provincia de mayor población. Por lo tanto, toda esta normativa concluye que somos el departamento de Lima, conformado por 9 provincias y 128 distritos. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, 93 de los 128 distritos que conforman nuestra región se encuentran en pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, este mismo organismo, considerando las estadísticas globalizadas del departamento de Lima, solo ha considerado a un distrito de nuestra región en su programa del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, excluyendo a 92 distritos pobres y extremadamente pobres de recibir recursos para desarrollar proyectos de saneamiento, carreteras, telecomunicaciones y electrificación. Del mismo modo, el Fondo de Compensación Regional 2015, que debe ser distribuido proporcionalmente y con criterios de equidad y compensación considerando factores de pobreza, necesidades insatisfechas, entre otros, respecto al Gobierno Regional de Lima, ha descendido desde el décimo lugar a la 24ª ubicación, a tal punto que desde el año 2013 no se registran ingresos por dicho concepto, limitando nuestra capacidad de financiar proyectos de desarrollo. Y lo mismo se refleja con los bonos soberanos. Cuando le pregunto al ministro de Economía y a sus funcionarios cuáles fueron las razones para bajarnos, ¿qué razones ustedes utilizan para hacer el coeficiente? Porque es un coeficiente. ¿Es pobreza? ¿Es población? No pudieron responderme. Entonces le dije, esto lo han hecho mirando el mapa de pobreza, sin mirar otro indicador. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay una deuda de varios años que nos debe el gobierno nacional al gobierno regional. Marginación que justamente se manifiesta en las distorsiones estadísticas que considera el Instituto Nacional de Estadística e Informática en sus compendios, al determinar que somos una sola jurisdicción con Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Hecho que nos desvincularía completamente de Lima Metropolitana en aras de que exista un trato igualitario en la distribución presupuestal y así se pueda avanzar en la lucha contra la pobreza y desnutrición en el ámbito de nuestra región. Los argumentos del mandatario regional se confirman y consolidan con las cifras exactas precisas que reporta actualmente el INEI instalado en Huacho, gracias a la firma de un convenio con el Gobierno Regional de Lima. La propuesta del gobernador regional ha sido sustentada ante diversos organismos del Estado, sentando las bases para que se corrija la equivocada interpretación. Todo ello ha motivado el inmediato respaldo y pronunciamiento categórico de los 9 alcaldes de las provincias que conforman el ámbito regional. Creo yo que esto es determinante y hay que respaldar la gestión del presidente del gobierno regional. Es una gesta de justicia para nuestra región Lima. Nos han identificado con Lima Departamento. Es la más perjudicada porque Cajatambo es la provincia altoandina, rural, la más antigua de la región, pero sin embargo es la que menos presupuesto tiene a la fecha. Que al vincularlo con la ciudad de Lima, ¿no?, con Lima Metropolitana, pues hace que de repente no se pueda
enmarcar, ¿no?, estas importantes provincias dentro de una realidad geográfica que le permite, pues, de repente alcanzar mayores niveles de presupuestos para su desarrollo, ¿no? Cuando pertenecemos a Lima provincia, pues no tenemos los recursos, ¿no? Porque lógicamente el Lima no tiene las necesidades, que en verdad la realidad es otra. Es una buena iniciativa, me parece, particularmente por parte del gobernador regional, y tenemos que respaldar esa posición. Entonces hay que buscar la forma de que esta iniciativa del ingeniero Nelson Chuy se pueda sacar adelante, ¿no? Mejoraría muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos, y también, sobre todo, identificamos ya un nombre propio, ¿no? En Huarochirí, más que todo, los distritos son altoandinos, de mucha pobreza, pero sin embargo, por el decir que estamos dentro de la región Lima, se cree que estamos inmersos en Lima metropolitana, y eso no es así, ¿no? Tenemos un gran problema en la denominación. Nos confunden con Lima metropolitana, y eso hace que no podamos tener acceso a muchos de los beneficios que sí se podrían alcanzar de tener otra denominación, como en este caso. Creo que es una idea positiva del presidente regional para cambiar este nombre, tener otro nombre, ¿no? Que todo el mundo piense que Lima es todo, lo cual Lima y provincia están olvidados, ¿no? Y con ese nombre creo que es positivo. Está por, bueno, apoyaría yo. El consejero regional por la provincia de Huaura, Miguel Ángel Mufarech Neymi, también expresó su opinión. En el momento que se cambia el nombre, ya nos van a mirar de otra manera. Porque cuando dicen Lima, la gente no entiende. Cree que nosotros somos parte de Lima Metropolitana o somos parte del departamento de Lima donde está Lima Metropolitana, lo cual es falso. Y la palabra independencia cae perfecto con nosotros. Porque aquí, tanto en Vegeta, que desembarcó San Martín, tanto en Sayán, donde vivió San Martín, como en Huaura, donde vivió y tuvo su cuartel, ¿no? Como lo mismo Bolívar, que vivió en Pativilca. O sea, nuestra región es la cuna de la declaración de independencia, igual Vidal, en Supe. No es una palabra forzada, no es una palabra de interés electoral, sino es una palabra que encarna, especialmente el norte, lo encarna la independencia. Además, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Huaura también respalda la iniciativa del gobernador regional. Es una gestión muy importante que va de alguna forma a responder perfectamente a las expectativas que tenemos todos. Creemos de que por las realidades socioeconómicas del lugar nos merecemos ser departamento. Y la Cámara de Comercio va a hacer todo de su parte para apoyar la iniciativa del presidente regional, y estoy seguro la iniciativa de todos los huachanos. Bajo el mismo sentir, los congresistas que representan a los 128 distritos y 9 provincias de nuestra región han expresado su respaldo al gobernador regional y su compromiso para liderar la defensa de la propuesta en el Pleno del Congreso. Sí, pues definitivamente causa confusión en todas las entidades del Estado, ¿no? Porque hay burócratas que están sentados en el escritorio y no saben, pues no conocen la provincia de Cajatambo, la provincia de Oyón, Yauyos, toda la serranía que tenemos nosotros y la gran cantidad de gente que vive en extrema pobreza. Estoy apta para trabajar con él por el bienestar de toda la población, de toda la región Lima Provincias. Los proyectos son muy importantes para poder trabajar. Para eso estoy acá como congresista, para poder apoyar en los proyectos que sean muy necesarios para todos. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Y por supuesto, desde el legislativo impulsaremos, yo me comprometo a impulsarlo. Nuestra parte, que de repente todo el grupo parlamentario, todo el bloque parlamentario de Lima Provincias, con una sola idea podamos apoyar este proyecto, ¿no?, que tiene el ingeniero Chuipa. Yo también estaría de acuerdo de que así sea llamado, ya que tenemos esa suerte de que por acá, pues, se dieron los primeros gritos de la independencia. Asimismo, el flamante presidente del Congreso de la República, Luis Iberico Núñez, manifestó su compromiso para priorizar y contribuir a que este tipo de injusticias no se sigan cometiendo con los más pobres de nuestra región. Me parece que detrás de ello hay una reivindicación bastante justa. Hacen una especie de estadística que incluye a distritos sumamente pobres y los balancean, los equilibran con distritos de la capital limeña. Y eso genera que haya una percepción de que hay una buena situación económica a lo largo de todo el departamento de Lima, y esto no es así. Merece el apoyo toda iniciativa que contribuya a que estas injusticias no se sigan cometiendo. Apoyaríamos, por supuesto que sí.
A la par de ellos, destacados hombres del derecho constitucional de nuestra región resaltaron la iniciativa del gobernador regional, explicando el procedimiento y el papel que deben desempeñar los ciudadanos que cobija el ámbito territorial del gobierno regional de Lima. El gobernador regional tiene iniciativa legislativa proponiendo al Consejo Regional para que éste a su vez proponga al Parlamento Nacional. Y posteriormente que sea promulgada por el presidente de la República. Esa sería la primera fórmula, ¿no? También existe la posibilidad que se comunique tal iniciativa a los parlamentarios representantes de la región Lima y que ellos de manera interna hagan la propuesta de ley. Entonces, serían las dos posibilidades que se encuentra, una por la norma determinada en la ley de bases de regionalización, en la ley orgánica de regionalización, y la otra por la propia constitución, ¿no? que otorga la iniciativa legislativa a los parlamentarios. Tienen que tener un sustento desde varias aristas, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista socioeconómico, y por qué razón Lima Provincias quiere cambiar de nombre. Yo creo que debe respaldar la iniciativa de su gobernador. Creo que hay que hacer un proceso de sensibilización social respecto a esta iniciativa, que me parece encomiable, y el apoyo de la población creo que es importante a esa labor, que más allá del nombre, yo creo que es la integración que siempre se ha buscado en lo que es Lima Provincias. Este es el momento en que la política centralista no debe seguir afectando a nuestras 9 provincias y sus 128 distritos, generando desigualdades y confusión. Si seguimos siendo departamento de Lima y la capital del Perú, que es la ciudad de Lima, la provincia de Lima, sigue llamándose Lima Metropolitana, siempre va a haber confusión. Y sobre todo la cooperación internacional, que no nos apoya en nada porque según ellos no hay pobreza, también para ellos es un poco complicado entender. Por lo tanto, sugerimos y proponemos cambiar de nombre al Departamento de Lima por Departamento de la Independencia. Porque la independencia es un derecho. ¡Viva el Departamento de la Independencia!